Juan Domingo Aguirre aquí en el Algarrobal, cumpliendo otra de sus tareas importantes, es la de entregar el maíz a cada uno de los productores que han sido afectados por la sequía durante el año 2013-2014. Bien, Ricardo, gracias por estar por acá presente. Bueno, la verdad que agradecerle al gobernador, por supuesto a la presidenta, porque son programas tanto nacionales como provinciales, y a través del Ministerio de la Producción, el doctor Pascosa, el que está a cargo de esta coordinación, y la gente que se vio afectada, son 34, entre familias, algunas empresas, algunos productores importantes que son de la zona. Así que bueno, estamos en el sector donde se está embolsando el maíz, son aproximadamente casi 2.450 bolsas, así que bueno, algunos productores les tocó 125, algunos 80, 90, es la cantidad, por allí de animales, que tienen cada uno en su puesto. Así que bueno, en el día de hoy ya se le está haciendo entrega a algunos productores cerca. Bueno, el día de mañana, entre el viernes, sábado y domingo, se le va a hacer entrega a toda aquella gente que está fuera de acá, de Joaquín B. González, allá para la zona del kilómetro 90, Salta Forestal, allá para la zona del Pozo. ¿Y cómo va a ser la metodología? ¿Ellos tienen que venir a retirar o la municipalidad les va a acercar el producto? Sí, en realidad ellos son los que tenían que retirarlo, de acá, del municipio, pero yo entendiendo de que la forma de que por ahí interpreta el gobernador de la provincia también, de que por allí la gente no tiene la posibilidad de tener un medio de transporte, pero desde el municipio nosotros nos pusimos a disposición, gracias a la gentileza del señor que le está vendiendo, este maíz, que es un maíz importante, muy lindo el maíz, la verdad. Así que por eso nosotros le vamos a hacer llegar, a cada uno de los domicilios de la gente, porque por allí ellos no cuentan con un vehículo, ya sea de propiedad de ellos o así particular. Vos sabés que los fletes son bastante, bastante caros, son zonas muy alejadas, así que, pero bueno, gracias al gobernador de vuelta para que todo ese pedido que le hicieron los productores pueda cumplir. Esto va a suplir muchas necesidades, a paliar un poco también lo que fue el año pasado por la contundencia que tuvo la sequía en la provincia de Salta. Exactamente, sí, así fue, Miguel. Yo creo que ya, gracias a Dios, ya en estos días ha llovido bastante, y Dios quiera que siga lloviendo. Estamos muy contentos, lo veo a los productores, a la gente, porque esto genera muchísimo trabajo. Entonces, ¿por qué no vamos a estar contentos que la gente va a poder seguir produciendo, los grandes productores van a seguir trabajando, los obreros? Así que bueno, contento, Miguel, así que Dios quiera que siga lloviendo por estos tiempos. Por último, ¿qué le dijeron a ustedes los productores que van a recibir estas bolsas de maíz? Bueno, muy contento. Como decía Miguel, esto viene a paliar parte, de lo que ellos desgraciadamente tuvieron ese problema, pero el Estado de la provincia y tanto de la Nación también se han preocupado para que podamos paliar dentro de lo que se puede, para que puedan tener ese producto que es tan importante como el maíz. Así que bueno, felicitarlo a ellos y bueno, agradecerle a todos ustedes. Muchas gracias, Internet. A ustedes.